¡Ay, el café de Guatemala! ¿Quién no desea una taza de un café cosechado en el altiplano? Huehuetenango, un maravilloso departamento en la República de Guatemala que está lleno de sorpresas. Allí encontramos organizaciones únicas que se encargan de darle un impulso a los jóvenes y a las mujeres. Una organización en particular se llama Hans R. Neumann Stiftung, la que fue fundada en Alemania por Michael Neumann y su familia en el año de 2005, cuyo objetivo fue mejorar la calidad de vida de quienes viven en ambientes rurales tropicales y empoderar a pequeños caficultores en su habilidad de implementar exitosamente sus proyectos cafetaleros. Los ambientes rurales tropicales y su amor al café han sido el marco esencial para llegar a nosotros. Hans Neumann no solo se enfoca en el café, sino en proteger la naturaleza y el medio ambiente. Por eso dedicamos este programa a quienes aportan un enorme grano de arena con sus conocimientos cafetaleros en Guatemala. Hans R. Neumann Stiftung. Me he remontado a la región huista de Huehuetenango con el fin de descubrir cómo se forman los pequeños caficultores de esta región. Gracias a organizaciones como Hans Neumann Stiftung y otras iniciativas como JEDI. Ellos me van a presentar a los jóvenes emprendedores, algunos que han ganado premios y que están aportando con nuevas ideas. Ahora me acompañará un amigo muy especial. Él va a ser mi anfitrión, el ingeniero Rolando Cam. Así que acompáñeme con él. Trivia. ¿A quiénes apoya la Fundación Hans R. Neumann? A. A familias de pequeños caficultores. B. A cosmetólogas y estilistas. C. A pacientes de riñón. El mejor servicio de transportes para tus viajes. Seguro, cómodo y puntual. Transportes Turísticos Maya Internacional lo ofrece todo. Contáctalos. La respuesta a la trivia es la A. Fundación Hans R. Neumann apoya a familias de pequeños caficultores. ¿Cómo está? Dame un abrazo. Tal y como se los ofrecí, amigos televidentes, él es el ingeniero Rolando Cab. Así pues, que ahora me vas a tener que dar todos los detalles de este recorrido que vamos a hacer, esta aventura, esta travesía. Bueno, el día de hoy estamos aquí para dar a conocer un evento importante que lo desarrollamos en conjunto, la Fundación Neumann y otros actores, que le denominamos Festival de Café, Whist Café. Es un nombre que le asignamos al evento por la región, que es la región cafetalera denominada Región Huista. ¿Y qué es lo primero que vamos a ver? Pequeños caficultores, jóvenes, se exponen, se vinculan a casas comerciales para generar esa dinámica de entenderse y poder facilitarse la producción de café. O sea, que ustedes hacen la conexión. Me sí, encanta. El objetivo principal, dar a conocer esos cafés especiales de la región huista. Y supe que hay un ganador por ahí. Recolectamos las muestras de los mejores cafés y esos mejores cafés van a ser premiados. Bueno, pero ¿qué pasaba antes de que ustedes estuvieran acá? Existía el fenómeno conocido como migración. Entonces, a partir de nuestra presencia, nosotros estamos dándoles esa formación para que se interesen más por el café. Hay jóvenes que vamos a conocer, que saben tostar, que tienen sus propios emprendimientos, que ya empiezan a autoemplearse, que ya empiezan a generar empleo a sus propios compañeros. O sea, que estos chicos salen como profesionales prácticamente, empresarios. Los jóvenes lo que están haciendo es formándose con nosotros en metodologías, en currículas de pioneros climáticos, reciben las ideas de cómo emprender, cómo ser extensionistas y nosotros les facilitamos los medios para poder conducirse y convertirse en verdaderos emprendedores. Gracias, Rolando. Vámonos, si quieres. Claro. Acompáñenme
a todo lo que vamos a descubrir en este festival. Conexiones, entusiasmo y ansias por cambiar de rumbo. Esto es lo que se ve en la Feria del Café que se lleva a cabo en Huehuetenango. Fundación Neumann está consciente que tienen un gran reto al ver que hay una gran cantidad de jóvenes migrando al norte. Por ello, el Festival de Café les puede abrir los ojos a estos jóvenes, ya que con una buena capacitación para trabajar en emprendimientos de café, se les abre la puerta a una nueva vida. Y ahora tenemos con nosotros a un gran personaje. Estoy orgullosa de poder presentarles a Esteban Lara. Y bueno, yo quisiera que él nos hablara un poquito de cómo surgió este festival tan espectacular que ustedes están teniendo. Este festival nace de la necesidad de nosotros los productores de llamar la atención al mundo, de decirle, vean, aquí estamos en la región Huista, somos productores de café y sabemos que nuestro café es muy bueno y sabemos que podemos competir en cualquier plaza del mundo. Ahora, yo estoy viendo que hay mucha participación de todos lados acá. ¿De dónde viene toda esta gente? Bien, como vemos acá, hay productores que vienen desde el área de Todos Santos, Concepción Huista, Jacaltenango, Unión Cantinil, Petatán, Santa Ana, La Democracia, Nentón, San Antonio. Y también veo que hay mucha gente joven. Fíjate que a través de la iniciativa que se tiene, por ejemplo, con Yedi, que Fundación Neumann ha trabajado, y proyectos como el de CRS, que también vienen enfocados a apoyar a juventud, pues está haciendo muchos esfuerzos, y es por eso de que muchos de estos grupos de jóvenes están participando en las situaciones de barismo, en las situaciones de la mecanización en el cultivo de café. Pero sí estamos logrando ya ese empalme generacional para que estos jóvenes le tomen esa pasión y ese amor que tenemos. Entonces estamos apoyándoles, viendo que se puedan capacitar, pero sí nos está golpeando la migración. Que a nosotros no nos interesa de que migren nuestros jóvenes o nuestros familiares. Preferimos que el que migre sea nuestro café. Pero para ello, pues sabemos de que tenemos que adaptarnos y aprender de mercados, aprender de comercializaciones, porque nuestra realidad como productores tenemos baja escolaridad o nula escolaridad. Nuestras realidades de caminos, nuestras realidades de cambio climático, todos tenemos nuestras dificultades, pero si en lugar de hablar de nuestras penas, hablamos de nuestras ilusiones, si hablamos de nuestros sueños, podemos lograr y tener cosas muy positivas. Esteban, me encanta eso de las ilusiones, me fascina. Bueno, y como tenemos trivias dentro del programa, espero que nuestros televidentes hayan puesto atención, porque aquí va la siguiente trivia. Gracias por estar con nosotros. Regresamos después de un corte comercial. Gracias. Ilusiones que deben forjarse en cada joven. El orgullo por nuestro café y por querer mejorar sus vidas, no emigrando, sino profesionalizándose en una nueva industria. Se trata de un empalme generacional, porque tal y como nos lo dijo Esteban, no nos interesa que migren nuestros jóvenes, mejor que sea el que migre nuestro café. ¿Cómo convence Hans R. Neumann a los jóvenes caficultores de no emigrar al norte? A. Brindándoles casas de habitación. B. Brindándoles talleres y capacitación como emprendedores en negocios de café, incluso como tostadores, catadores y baristas. C. Brindándoles la canasta básica. Salón de Belleza Fiona. Una experiencia y un tour durante la moda por casi 60 años. Siempre con estilistas profesionales a la vanguardia de la moda. Fiona es una gran familia. Fundada inicialmente por orgullosamente mis abuelos Eduardo y Mimi, Fiona es historia, es generaciones. Fiona es vanguardismo. Somos un equipo altamente capacitado con estudios en Londres, Inglaterra, que buscamos ofrecer los servicios más especializados para toda nuestra clientela. Ceiba Porta Spa es un santuario de calma y relajación dentro del propio Hotel Porta Antigua. Ahí están prestos a restaurar
nuestro cuerpo físico y deleitar nuestros sentidos. Ceiba Porta Spa en el Hotel Porta Antigua le espera para un oasis de relajación. Llame hoy mismo y haga su cita. La respuesta a la trivia es la B, brindándoles talleres y capacitación como emprendedores en negocios de café, incluso como tostadores y catadores y baristas. Y me encuentro con Jenner Cano en Unión Cantinil, y este es del departamento de Huehuetenango, y él es el encargado de la formación de jóvenes. Así es. A ver, cuéntame un poquito de cuál es el proceso que ustedes utilizan para interesar a los jóvenes en estar con ustedes aprendiendo sobre el café. La fundación está muy preocupada desde un punto de vista de que la juventud se ha desinteresado en un buen sentido de la caficultura. Entonces se han desarrollado diferentes programas y metodologías, ¿verdad? Y en este caso, pues muy puntualmente, gracias a la iniciativa Jedi, estamos trabajando conjuntamente el abordaje de jóvenes, específicamente en la formación de pioneros climáticos. ¿Qué es eso de pioneros climáticos? Fíjese que un pionero climático para nosotros es un extensionista, ¿verdad? A nivel local es como un técnico para su comunidad, el cual recibe la formación específicamente en tres ejes principales, el primero es el descubrimiento por parte de ellos de sus habilidades, hablemos habilidades blandas y duras, ¿verdad? Para poder crear a lo largo de este proceso y despertar en ellos ideas de negocios, ¿verdad? Nosotros los concretamos, los apoyamos en ese proceso. Posteriormente reciben una formación especializada en temas de caficultura, que tiene mucha relación con el tema del cambio climático, que actualmente es una amenaza latente que los caficultores y toda la agricultura en sí estamos viviendo, ¿verdad? Qué bonito fue ver cómo las chicas jóvenes también se han incorporado a este gran entusiasmo por el café. Ellas también sienten desde ya una gran pasión por profesionalizarse, hacer emprendimientos, y están más que convencidas que lo importante es seguir con la tradición de sus padres sin que nadie les convenza de emigrar. Tengo la dicha de estar con una señorita y ella se llama Martita Cano. Es una pionera climática. ¿Por qué estás interesada en el café? Porque en un futuro, si Dios me lo permite, quiero estudiar agronomía y pues eso me ayuda mucho. ¿Cómo es que ha azotado ese cambio climático a todo lo que es el café en esta región? Ha afectado mucho porque hay mucha sequía, entonces ya no produce tanto. Cuando florea ya no queda mucho la flor, entonces el fruto es poco. ¿Y cuáles son tus anhelos? Después de que tú termines con el proceso de incubación, ¿qué piensas que va a seguir después? Ver la oportunidad de poner un emprendimiento. ¿Y cómo están viendo los demás jóvenes eso de la incubación? ¿Les interesa? Sí, porque tiempo atrás jóvenes no tenían la idea de qué era la incubación, pero ahora ya con el plan de negocio, lo que se ha venido trabajando en Pioneros Climáticos, muchos ya les ha generado una idea de poder emprender. En los tiempos pasados, nuestros abuelos, nuestros padres, ellos se han dedicado más a la caficultura, pero ahora los jóvenes casi no muchos se ocupan en la caficultura, entonces que podamos seguir con la tradición de nuestros abuelos, de nuestros padres, y poder seguir nosotros ejerciendo la caficultura, sembrando café, produciendo café y quizá comercializar el café. Ay, me encanta que tengan ese espíritu, ¿verdad? Tan emprendedor, con ganas de luchar. Pues muchísimas gracias, estoy felicísima de haberte conocido. Igualmente. Y bueno, con todos tus compañeros, sigan adelante hasta lograr convertirse en pioneros climáticos. Rompe la barrera. Emprendimientos, incubaciones, oportunidades. Ahora con planes de negocios, a estos pioneros climáticos se les ha abierto el panorama. Estoy segura que esta es la clave para que no emigren más.
Ok, suponte que tenemos 20 empresarios, estos 20 chicos. ¿Cómo puedes tú distinguir quién realmente está sobresaliendo, que pueda entrar en un programa que ustedes tienen de aceleración? Es un punto bastante interesante también de mencionarlo, porque dentro de la iniciativa o de las actividades que como fundación hemos venido abordando, anteriormente se les ha dado una formación emprendedora, en el cual pues nosotros concluimos con esa metodología cuando ellos ya han analizado y descrito, ya tienen su modelo de negocios, ya ellos lo pueden presentar de alguna forma, ya no es solo una idea que yo se la comento y se pierde, se lo lleva al viento, ya existe un documento en el cual evaluamos cada uno de los pasos y a partir de ahí algunos dicen, entonces sí me conviene, no me conviene echarla a andar. Sí, la clave es el acompañamiento que ustedes les dan, el conocimiento que les brindan. Definitivamente los están convirtiendo de emprendedores a empresarios. Exactamente, porque además de crearse ellos como emprendedores formales y autoemplearse, lo que buscamos es también expandir sus negocios y que puedan convertirse ellos también en empleadores. Yo quiero conocer a uno de esos chicos que está en aceleración, ¿puedo? Encantado, vida. Con gusto le presentamos el caso de un joven, Alejandro Herrera. Hoy, vea, nos encontramos acá en un lugar en el cual él tiene montado su coffee shop. Acompáñeme a un lugar llamado Buenos Aires, Unión Cantinil. Ahí nos encontraremos con un joven emprendedor llamado Alejandro Herrera. Pase adelante. Le presento a Alejandro. Bienvenida al coffee shop y la dejo en buenas manos y que pueda disfrutar de un excelente café. Bueno, mucho gusto, Alejandro. El gusto es mío. Cuéntame de qué se trata todo tu emprendimiento. Nosotros somos pequeños productores. Decidimos realizar una innovación al final, porque digamos, al final somos el primer coffee shop en el área de Unión Cantinil, entonces decidimos familiarizar a la gente y poder brindarles un mejor servicio, también enseñarles a tomar un buen café. Yo quiero probarlo. Claro, con mucho gusto. Entonces lo que voy a hacer es servirle un poquito de café. A ver, a ver a qué sabe. Es una variedad caturra, en altura 1400 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué delicia! Sí, ya me habían contado que tienes, y no solo esto, tienes muchas otras cosas, ¿verdad? Tenemos una mermelada a base de café y tenemos nuestra soda, que es a base de la cáscara de café. En la catación de la cáscara nos salió sabor ciruela, tamarindo, jamaica. ¡Qué sabroso! Pues me han contado por ahí que tú empezaste de cero y que tus padres viven en Estados Unidos y que tú no vivías allá, tú estabas acá y no sabías qué ibas a hacer con tu vida. Al final mi familia quería que yo migrara, pero yo decidí quedarme, seguir estudiando. ¿Y cómo es que llegaste al proceso de aceleración? En el 2017 se hizo un coffee camp que lo realizó Fundación Neumann. En el coffee camp hay, digamos, cursos de barismo, tostaduría, catación. A través de los cursos que fui recibiendo, yo me fui despertando mi emoción, la pasión hacia el café. Me salió al final una beca a través de Fundación Neumann. Tuve que viajar a Colombia. ¿Ah, en serio? Ajá. Estuve 6 meses allá. Estudié un poquito de barismo, agropecuaria. Entonces dije, bueno, yo voy a poner una cafetería, porque en Cantinil no hay un lugar, sí, un espacio, digamos, donde convivir entre amigos, familia. Entonces dije, voy a decidir a colocar una cafetería en Unión Cantinil para ver cómo es la demanda en nuestro municipio y cómo enseñar al pequeño caficultor a tomar una taza de café de alta calidad, o sea, más que todo de excelencia. Pues este chico realmente me ha dejado con la boca abierta. Pero lo que más me gusta también es todo el conocimiento que lo ha puesto en práctica. Así que amigos, ya ven, tienen un ejemplo en Alejandro. Todos a luchar por sus sueños, porque ese sueño lo estás convirtiendo en realidad. Gracias. Muchas gracias. El gusto es mío poder platicar con usted. Qué creatividad la de estos jóvenes. Estos emprendimientos son una puerta abierta de Guatemala al mundo, porque lo que podrán llegar a ser estos jóvenes no tiene límite. Historias que conmueven. Y de solo ver sus caras entusiastas, me doy cuenta que Fundación Neumann
está logrando su cometido. Persistencia, lucha por los sueños, preparación, abnegación y amor por el café. Trivia. ¿Cómo se describe a los jóvenes que están generando negocios y dando respuesta a la acción climática? A. Administradores cafetaleros. B. Gerentes de negocios. C. Pioneros climáticos. Bienvenidos a Hotel Casa Don Carlos, ubicado en el corazón de Huehuetenango. Ya sea que estés aquí por negocios o placer, ofrece todas las comodidades que necesitas para sentirte en casa. Vive la calidez de la hospitalidad guatemalteca en Hotel Casa Don Carlos. Reserva tu estadía hoy y disfruta de la relajación en medio de la belleza de la región del café. La respuesta a la trivia es la C. Los jóvenes que están generando negocios y dando respuesta a la acción climática se llaman pioneros climáticos. Después de una fascinante charla con Alejandro, tuvimos la grata sorpresa de conocer a una organización llamada COMAL, que está aportando sus conocimientos para realizar esfuerzos de exportación con los jóvenes. Bravo. Mucho gusto, bienvenida. No es que esté bravo, ¿verdad? Así se llama. No, ese es mi apellido. Me gusta. Y él es el gerente de Asociación Comal. Así es. ¿Cuál es su rol? Explíquenos. Mi rol en este trabajo es más, pues, la coordinación, ¿verdad?, de todas las actividades que se realizan en la organización, empezando desde la asesoría técnica. Pues tenemos algunos técnicos de campos que ellos visitan a nuestros productores. Tenemos al personal de control de calidad, que también ellos reciben café. Muy importante. Muy interesante. Nisi, cuénteme, ahora que ya están trabajando ustedes de la mano con Hans Neumann, ¿ha cambiado un poquito su visión? La institución Hans Neumann nos ha venido a enseñar a todos los talleres que hemos recibido cómo es de que nosotros podemos ir adelante con todo lo que estamos haciendo con las ventas de café. La tarea que tenemos es la organización, sea una que exporte el producto de café. Hans Neumann también nos ha apoyado con hacer emprendimientos con los jóvenes. Se está viendo que sí, ahí se puede trabajar, pues, innovar, ir viendo qué más se puede hacer. Qué emocionante es ver a los jóvenes tener éxito, emprender y hacer una vida distinta con estas nuevas oportunidades. Y no solo como caficultores, sino también como catadores, como baristas y como exportadores. Los avances no se detienen, se ven por doquier. Ejemplo de otros esfuerzos lo vimos con Blandi Constanza, quien preside la Unión de Pequeños Caficultores. Veamos qué nos dice. Cuénteme de Café Teresa. Café Teresa nació de parte de un grupo de mujeres, que la marca de Café Teresa con espíritu de mujer, porque somos nosotros las mujeres que elaboramos nuestro café. ¿Y cuál es el rol principal como presidenta que usted tiene? Como presidenta, mi rol es de dirigir a los directivos y también al personal administrativo. Sí, mire, es mi rol y me siento ahí sí que muy satisfecha al saber que soy una mujer y siendo la representante, me presento, ¿verdad? Y gracias a esa oportunidad que se nos ha dado como mujeres. Pues yo también me siento muy, muy orgullosa de usted, créamelo. Y le agradezco esta entrevista. Muy bien, de usted. Seguimos. También nos llevaron a conocer a Jacinto Gabriel Ruiz, personaje importante, pues es el gerente de dicha organización. ¿Qué es lo que realmente usted hace aquí? Tenemos el servicio de créditos, que es manejamos microcréditos con los productores de café. También tenemos el servicio de tostaduría de café, que también ha ayudado bastante para que el productor, pues, conozca su propio café. ¿Y qué tipo de formación ha recibido? Hemos recibido formación empresarial, porque estamos hablando ya de la comercialización de café, la industrialización de café y darle el valor agregado al café. También hemos logrado el fortalecimiento de recursos humanos también, por ejemplo, a jóvenes. A través de ellos, por ejemplo,
ya tenemos catadores, tenemos baristas. Entonces, de ahí dependemos mucho cómo promocionar nuestro café. Y que de los tostadores de café no los podíamos dejar fuera. Conocimos a un tostador y catador llamado Arvin Díaz. Y ahí aprendimos los secretos de por qué saben tan ricos algunos cafés. Estoy degustando una deliciosa taza de café Teresa. Aquí está conmigo Arvin Díaz, él es el tostador. ¡Qué delicia de café! ¿Cuál es la parte más difícil de ser tostador? El café es muy delicado. Cuando las máquinas están encendidas, tenemos que darle el mayor cuidado en ese batch de café que estamos tostando. El tostión tarda en cuestión de entre 11 minutos, máximo 13 minutos, dependiendo de la humedad que trae el café. Muchas gracias, Arvin. Igualmente. Para no perder la costumbre, le pedí a Rolando que me llevara a ver un paisaje que fuera memorable para todos, entre cataratas y cafetales. Guatemala nos ofrece un panorama digno de jamás olvidarlo. ¡Qué divino este paisaje! Gracias, Rolando, por haberme traído aquí. Gracias a Fundación Neumann. La verdad, esto es maravilloso. Y no solo la vista, sino todo lo que he venido a aprender en este programa. Nosotros, como equipo de trabajo de la Fundación Neumann, establecidos en la región cafetalera de Huehuetenango, más conocida como región Huista, desarrollamos nuestra teoría de cambio, amarrados en sus ejes principales que son negocios familiares, café y clima, desarrollo organizativo, juventud y el eje transversal que es género. Y estamos atendiendo y dirigiendo nuestras intervenciones a la comunidad cafetalera. Lo más importante es que ustedes están promoviendo el cambio. Seguimos en la línea de trabajo con jóvenes, con familias, apostándole a que ellos asuman nuevos retos de adoptar cambios y poder cultivar el café de una mejor manera y de manera sostenible también. Además, que ellos puedan tener sus propios negocios, sus propios empleos, que puedan dar empleo a otros chicos también. Eso es, para mí es lo mejor. Es lo que nosotros creemos poder lograr en un tiempo que llevamos ya. Iniciamos el abordaje de jóvenes del 2017 y a la fecha ya vemos los avances en jóvenes que pudimos ver, que ya son pequeños empresarios, que ya saben conducir sus actividades productivas como emprendedores. Bueno, pues es un estilo de vida lo que ustedes están mostrando en este programa. Y yo estoy feliz porque lo puedo mostrar también a quienes nos están viendo al otro lado en la pantalla. Y esperamos pues que hayan también aprendido muchísimas cosas nuevas, así como nosotros aprendimos, y que miren estos paisajes que son fuera de serie. Este es Guatemala. Aquí pueden venir a visitarnos en Guatemala. Porque despertando la conciencia del individuo, nace la esperanza de un planeta mejor. ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Vamos!